Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Permítame un segundito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Me escuchan? Gracias. Vamos a pasar lista de una sola vez, ¿verdad? Un momentito. A ver, Priscila, ya la vimos por ahí. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profe. Qué bueno verle por acá. Gracias, igual. ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos 28, ¿verdad? Lunes 28. Ok. Lunes 28. Va, ya tengo yo aquí el listado. Vamos a ver. Bueno, voy a mencionar nombres porque no me voy a tardar mucho. Alexandra Yanet. Presente. Bienvenida. Muy buenas tardes, señor profesor Félix Alvarenga. Le saluda. Feliz lunes, feliz semana. Bien. Feliz, bienvenido, ya le tomamos asistencia. Andrea Rosana. Presente. Claudia Patricia. Presente. Dinora Abigail, Abby. Presente. Edwin Vladimir. Edwin Vladimir. Eric Antonio. Evelyn Carolina. Presente. Félix dice que no vi, dicen que no vi, que no vino, vea, vaya, es cierto. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Herbert Fernando. Presente, profesor. Jaime de Jesús. Presente, teacher. Kenia Stephanie. Presente. Mirna Elizabeth. Mirna Elizabeth. Patricia, ah, perdón, Nail Alexandro. Nunca ha venido. Patricia Messi. Patricia Janet. Presente. Sofía Margarita. Presente, profe. Sonia Elizabeth. Presente, profesor. Teresa Mejía. Presente. Verónica del Carmen. Presente. Walberto Wally, conocido por Wally. Presente, profesor. Aquí activo. Inasistencia. Jamás. Fue el primero que se unió, profe. Vaya, pues. Zuleima. Zuleima. Ya está. Bueno, señores. ¿Cómo le fue con los colones, con la palabra colones después de la cantidad? Cuéntenme. A mí no me salió, señor profesor. No le A puedo mí, creer. igual lo pude hacer, Techerón. Sí, Levanten la estuve. manita los que sí pudieron. Levánteme la manita los que sí pudieron. La manita ahí, la manita Ay, de de la eso. reunión. Vaya, Sonia nos va a mostrar cómo se hace eso. Vamos a ver, Sonia. ¿Qué formato le dio al ejercicio ahí a la columna de colones? Cuéntenos.
Sonia, ¿nos escucha? Hola, sí. Solo Porfa. Que tengo un problemita porque estoy en Zoom y mi teléfono y el ejercicio lo tengo en la compu. Pero voy a ver si me lo manda para. Vale, entonces nos va a ayudar, tal vez nos ayuda Claudia. Claudia, Patricia. Ahorita lo ando buscando, profe, espérame que no lo encuentro. Ah, no, tenemos que estar listos no al inicio vale. de la clase. A ver, Herbert, si nos ayuda. ¿Qué no, ahorita mismo, profe. Solo es que no puedo compartir. Ay, Dios, guarde. ¿Y por qué? No puedo compartir, profe. Vaya. Ya pude, profe, ya pude. Vaya, dele, dele. Ah, espérenme, tengo que habilitarles la... Es que, no puedo compartir, profe. Ahorita, ya, listo. Va, ahorita le muestro aquí, Vaya. Vaya, mire. Aquí está, Espérenme, que no veo nada todavía. Ajá. Pues sí, okay. ¿Qué formato le dio? Cuéntenos. Acá el que usted nos indicó, está directamente lo tenemos acá para hacer el const. Y ahí está, ¿ves? Le puso $4 más, entre comillas, colones, ¿verdad? Ah, en medio hay un espacio, ¿verdad? Así es. Excelente, le mando un aplauso muy merecido a Herbert. Herbert fue, ¿verdad? Felicidades. Sí, caballero. Sí, Fernando. Vale. Un aplauso, por favor, a su compañero bien merecido. No hay que ser tacaños. Ahí le va. Ahí le acabo de dar un aplauso. Espérenme que ese aplauso se quedó petrificado. Ay, no sé por qué. Bueno. Estoy tratando de quitarlo. Vaya, lo quité. Este día, señores, vamos a practicar lo que son referencias relativas, referencias absolutas. Ya hablamos algo el día viernes acerca de eso, pero hoy vamos a perfeccionar nuestro trabajo. Voy a compartir mi pantalla, ya les voy a decir cuál ejercicio vamos a abrir. Vale. El libro de Excel se llama Ejercicios Prácticos Estudiante. Me dice cuando yo lo tenga por ahí listo, se los mandé ayer, ¿verdad? Les mandé todos los libros que vamos a ocupar esta semana. Usted me dice si ya lo tiene abierto. Dígame. Ya está listo. Ya está listo, ¿verdad? Bueno. Lista. Este libro tiene 4 hojas, ejercicio 1, 2, 3 y 4. Con las 4 vamos a estar trabajando. Ojalá nos alcance el tiempo. Una hora siento que es bien poquito tiempo. Pero bueno, nos vamos a concentrar en esta tabla que tiene códigos de cursos o de software y se han establecido unas notas por aquí, las notas que obtuvo cierta persona, ¿verdad? No sabemos quién. La cosa es que se obtuvo esas notas, la nota 1, la nota 2, la nota 3 y la nota final, perdón, es la que vamos a obtener nosotros acá, mediante el uso de un cálculo. Vale. Entonces, si yo me ubico aquí en la D8, quiero sacar el 30% de la nota 1 en Windows 7, voy a tener que ubicarme en la D8 y voy a escribir igual. Muy importante el símbolo de igual, que es el que le indica al Excel que vamos a realizar un cálculo. El símbolo de igual es requerido 100% cuando nosotros queremos llevar a cabo una fórmula o una función también. Así que lo que yo voy a hacer es dar un clic sobre la celda C8 y lo voy a multiplicar por el 30%. Eso es un método un poquito más lento. Ya voy a explicar por qué. Presiono Enter, ¿verdad? Entonces vengo y digo que voy a copiar con el cuadrito de relleno hacia abajo y ya tengo el primer resultado. Luego me voy a ir a la F8 y voy a llevar a cabo el mismo proceso. Es decir, símbolo igual,
un clic a la E8, multiplico por el 30%, presiono Enter, ahí me da el respectivo porcentaje de la nota 2, el 30%, copio hacia abajo y ya. Luego me voy a la H8, escribo igual, doy un clic en la G8, multiplico por el 40%, presiono Enter y con el cuadrito relleno obtengo el resto de notas. Para la nota final vamos a hacer uso de el operador de operadores aritméticos como son suma y, perdón, restas en este caso nada más. Quiero ver. Ah, no, serían sumas. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Me ubico en la I8, escribo el símbolo de igual, le doy un clic a la D8, se lo sumo a la F8, se lo sumo. Se lo sumo, perdón, tuve un error de dedo. Se lo sumo a la H8. Presiono Enter. Luego, con el cuadrito relleno, copio hacia abajo. Vaya, me hace ese trabajito, por favor, y luego le explico qué cambio vamos a tener que realizar. Si yo quisiera ver solo las fórmulas escritas en la tabla, hay una manera de hacerlo muy sencilla. Nos tendríamos que ir a la ficha fórmula y en el grupo auditoría de fórmulas podemos mostrar solo la fórmula. Y con eso estamos viendo las fórmulas en vez de los resultados. Observen. Un truquito, ¿verdad? Que usted debería tomar en cuenta también. Lo voy a hacer más pequeño para que usted logre visualizar todos los cálculos. ¿Los alcanzan a leer? Sí, profe, está listo. Bye. Me avisan cuando hayan terminado, por favor. ¿Me sube manitas? Yo terminé. Perfecto. Ya veo varias manitas por ahí. Estamos esperando algunas manitas todavía. Me van subiendo manitas, por favorcito. Wally, todavía no, Kenia. Ya casi lo termino. Vaya. Ya está, profe. Vaya, súbame manita, Wally, por favor. No lo agarró. Ahí está. No le veo la manita. Aquí están algunos ya con manitas, mira. Dos minutos más, no más de eso. Bueno, aquí se vino la lluvia, ya no me lo esperaba.
Bueno, les comento que hacer este ejercicio de esta manera no es muy conveniente, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a discernir, a analizar qué tan conveniente, perdón, es que yo tenga que escribir los porcentajes directamente en el cálculo. Sí, de alguna manera no puedo decir que está malo, ¿verdad? No está malo que haya multiplicado por el 30%, por el 30% acá también y acá por el 40%. No está mal, pero ¿qué tal si en algún momento esos porcentajes tienden a variar? Es decir, el otro mes que pueda valer la nota 1 el 40%, luego el siguiente mes también la nota 2 va a valer el 40% y la nota 3 va a valer el 20%. Entonces, en este caso, lo más aconsejable es que utilicemos referencia de celda absoluta. Y esto quiere decir que en vez de tener que escribir el dato directamente por el 30%, vamos a hacer referencia absoluta de la celda D7. Entonces, voy a cambiar ese porcentaje del 30%, lo voy a eliminar presionando la tecla F2, entro en modo de edición y voy a dar un clic sobre la D7. Pero, tal y como lo vimos el día viernes, si yo intento copiar ese cálculo así nomás, vamos a probar que nos dé un error a propósito. El primer cálculo va a estar correcto, pero del segundo en adelante ya no. No tiene sentido esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hago esa multiplicación, quiere decir que para el primer cálculo está bien, pero para el segundo ya no, porque me está multiplicando esta nota, está correcta por este resultado de la primera multiplicación. Igual va a pasar por aquí. Está bien que me tome la nota, la tercera nota de la nota 1 y que lo multiplique, pero por la D7. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso, señores? F4. ¿A quién? ¿A la celda? A la D8. A la D8. A la D7. A 7, perdón. A la D7. Nos ubicamos sobre la D7, presionamos F4. Y nos da el mismo resultado, pero si copiamos hacia abajo, ahí podemos ver que sí nos está funcionando. Estamos haciendo referencia absoluta sobre la celda de 7. Lo mismo tendríamos que hacer aquí en el cálculo de la F8. En vez del 30%, vamos a hacer referencia absoluta de la F7. Le ponemos los dolaritos y copiamos hacia abajo. Igual vamos a hacer con el cálculo de la H8. En vez del 40%, le vamos a hacer referencia absoluta de la H7. Copiamos hacia abajo. Y nos da los mismos resultados. Aquí en nota final no tendríamos que hacer ninguna referencia absoluta, porque estamos mandando a traer los datos de acá, acá y acá. Eso no va a cambiar. Pero lo interesante es, como les decía hace un momentito, que en vez de tener que ir a cambiar cada una de las fórmulas y cambiar el 30% al 40%, simplemente aquí en vez de 30 voy a escribir 40, por ejemplo, 40%. Automáticamente todos estos valores se van a actualizar. Aquí debería cambiar a 40% también. Y aquí al 20%. En cualquier momento yo puedo decir, ok, yo puedo cambiar los porcentajes en el momento que yo lo desee.
Mis cálculos se actualizan automáticamente. Vaya, hágame esos cambios, por favor. Yo le voy a poner aquí mostrar fórmula. Y usted me hace los cambios respectivos. Ahí están ya. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el uso de referencia absoluta? Tiene sentido, ¿verdad que sí? Hola, profe. Disculpe, ¿qué tengo que apretar para la referencia absoluta? F4. Vale. En modo de edición, es decir, cuando usted le da doble clic o presiona F2, se va a ubicar sobre la celda que quiere ponerle los $2. Al ponerse sobre esa celda, esa referencia celda, usted aprieta la tecla F4 y le van a aparecer los $2. Okay. Vale. ¿Quién más tiene pregunta? Lo mismo, cree que me vuelve a repetir ese pase que hizo ahorita, el paso ese ahorita de la referencia absoluta. Vaya. Vamos a suponer que aquí no hay referencia absoluta, ¿verdad? Aquí simplemente mandé a multiplicar por la de 7. Y está bien, el primer resultado está bien. Vamos a ver. Sí, está bien. Pero si copiamos hacia abajo, viene el problema. Observe. Esto no tiene sentido, al menos no para el segundo cálculo en adelante. ¿Qué debemos de hacer? En el primer resultado, vamos a modificar, así como nos lo dice acá. Modificar el cálculo de la referencia de celda D7. Estando en la D7 del cálculo, voy a presionar la tecla F4. Y nos pone $2 automáticamente. Esto lo vimos el día viernes. Luego presionamos Enter. Procedemos a copiar. Ya está correcto. Es decir, que se está multiplicando esto por esto en el primer cálculo. En el segundo se multiplica esto por esto. En el tercero, esto por esto. En el cuarto, esto por esto. Es decir, que la de 7 no se mueve. Veamos a ver si es cierto en mostrar fórmula. Ahí está, mire. De 7 nunca se mueve. Pero sí se mueve, C8, C9, C10, C11 y C12. ¿Estamos entendidos? Sí. Profesor. Correcto, profe. Sí, gracias. Ok. Me dicen si ya terminaron el ejercicio, por favor. Sí, ya, profe. Ok. Sí, ya. Entonces nos vamos a ir a la segunda hoja. Ejercicio 2. Usted solito me va a hacer el cálculo de esta tabla. Pero yo voy a explicar de qué trata. Librería ABC. Vamos a asumir que somos los dueños de librería ABC, ¿verdad? Tenemos este listado de artículos que nosotros tenemos en venta. Usted me va a obtener un margen de utilidad del 10% acá. Es decir, lo que usted le va a ganar a ese producto. Pero le tiene que agregar el 13%. Aquí me tiene que obtener el 13% del costo. Para que al final me obtenga el precio total. Y una suma de todos los precios totales que usted obtenga acá. Ahora, ¿cómo puedo yo explicarle este punto? Primero vamos a asumir que somos los dueños de la librería, ¿verdad? Y que, por ejemplo, el cuaderno espiral a mí me costó 1.50. Yo quiero saber cuánto le voy a sacar de ganancia. A simple vista, si yo digo que quiero obtener el 10%, le voy a sacar 15 centavos. El 10% de 1.50 son 15 centavos.
El 13% de 1,50, habría que hacer el cálculo porque no tengo el dato. Y el precio total sería la suma del costo más el margen de utilidad más el 13% del IVA. Aquí. Pregunto, ¿deberíamos de utilizar referencia de celda absoluta? Yo pienso que no, porque no vamos a usar un solo precio, porque son diferentes, no solamente uno. Exactamente, en este ejercicio no necesitamos referencia absoluta. Porque si nosotros decimos a congelar, bloquear, anclar celda, lo más probable es que nos va a dar un error. Y acuérdese también que como dueño de la librería va a llegar un cliente y me va a decir a mí, mire, deme un cuaderno espiral. Yo le voy a decir el precio total a él, no le voy a decir, mire, fíjese que a mí me costó 1,50, pero yo le tengo que ganar el 10%, oye. Y le tengo que agregar el 13% del IVA que es de rigor, por ley, ¿verdad? Así que el precio total viene siendo este de aquí. Nunca, nunca, nunca nos ponemos nosotros a estar dando detalles si fuéramos los dueños de la librería, ¿verdad? Eso no tiene sentido. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Nos está originando un poco de interferencia? No sé quién es. Ajá, ya la apagamos, ¿verdad? Bye. Les dejo este ejercicio y voy a pedirle a uno o dos que me ayuden mostrando qué fue lo que hicieron. Una pregunta, profesor. Dígame. ¿El IVA se le Ah, va a no, sacar terminé, a la profe. suma de costo más el margen o solo al costo? Todos los tres datos los tiene que sumar para obtener el precio total. Sí, de acuerdo. Ok. Gracias. ¿Me habló Andrea? No, yo ya terminé. Ah, vaya. Levánteme la manita los que van terminando, por favor. Ya tengo cinco manitas, seis manitas. Veo solo 10 manitas, me falta casi que la mitad. Me falta Jaime, Sofía, Abby, Wally, Kenia, Carolina. Bueno, le vamos a pedir a Andrea que nos muestre su trabajo. Cuéntenos, ¿qué cálculos hizo usted allí? Aquí está, ups, espérame. Presione escape para que no se le arruine. Escape, escape en el Ahí teclado, está. escape. Ya. Aquí es el 10%, el 13%,
y luego un total de $19.43 de total. El precio total, ¿qué cálculo tiene en el, allá arriba, en la G4? G4. Presión escape, si no le origina un error. La suma de D4 hasta F4. Sí. Ok, está bien. ¿Y abajo, en el total del precio total? La suma de G4 a G11. Excelente. Muchas gracias, Andrea. Ok. Bueno, vamos a ver si nos ayuda Teresa. ¿Nos muestra su trabajo, porfa? Sí, solamente que yo igual no se lo mostraría por foto. ¿Y no puede poner el teléfono así frente al monitor? Sí. Vaya, dele. Espéreme, la vamos a anclar. Vaya. Quiero ver los cálculos. Dele doble clic a cada celda. Ahí, cabal, el 10%. Perfecto. El 13%. Y la suma de costo más margen de utilidad más 13% el IVA, ¿verdad? Sí. Ok, allá abajo en el total, total. Igual la suma G4 hasta la G11. Excelente, muchas gracias. Bueno. Bueno, bajemos manitas. Voy a explicar el siguiente ejercicio. El siguiente se trata de ejercicio 3. En este ejercicio necesito que usted me obtenga los cálculos para obtener tabla multiplicar del 1, del 2, 3, 4 y 5. Tome nota de lo siguiente. ¿Hay quien, Félix tiene todavía la manita arriba? Bajemos la manita. Hay varios con manitas arriba. Vaya. Entonces, tome en cuenta lo siguiente. No es necesario que usted haga el primer cálculo y luego diga voy a copiar hacia abajo. Luego voy a hacer el segundo cálculo aquí y copio hacia abajo. Igual para esto, esto y esto. Yo le aconsejo que haga todos los cálculos aquí de una sola vez. Es decir, primero acá, luego aquí, aquí, aquí y aquí. Luego, teniendo los cinco cálculos ya listos, usted sombrea los cinco cálculos en las cinco celdas con el cuadrito de relleno, arrastra. Arrastra todo. Todas las columnas se le van a llenar con los cálculos requeridos. Ahora, tome en cuenta lo siguiente. Si yo le estoy pidiendo, por ejemplo, perdón, la tabla del 1 en la B2, quiere decir que usted tiene que ir multiplicando cada uno de estos valores por solo este dato que está aquí. Es decir, que cuando usted haga el cálculo aquí, se espera que cuando usted haga la copia hacia abajo, se vayan moviendo los datos de acá. Pero aquí no. Igual para la tabla del 2. En la tabla del 2 me tiene que multiplicar este dato de aquí por este de acá. Y cuando se haga la copia, que vaya bajando cada una de estas celdas, pero esta no. ¿Me explico? ¿Me explico, sí, señores? Profe. Sí, profe. Vaya, quedo pendiente.
Solo tengo 6 manitas. Sigo esperando. Si tienen dudas, me preguntan. Vaya, le vamos a pedir a Alexa si nos ayuda y nos muestra su trabajito. Claro, ahorita, profesor, ¿ya puedo compartir? Sí, sí, ya. Ya se puede. Vamos a ver, ¿cómo fue que hizo esto? Es... la multiplicación de la A2 por la B1. Sí, sí, por la B1. Y se me olvidó el nombre, profesor. ¿Cómo se le dice cuando queda ahí, cuando se detiene la celda? No, absoluta. Referencia sí. absoluta. Ajá, y se ocupa ahí la referencia absoluta. Y así con todas. ¿Y cómo se le llama cuando sí se mueve? No recuerdo. Miren, esas son preguntas en los laboratorios de la plataforma. Relativa. Relativa, ok. Referencia relativa. Vale. ¿Y en la C2? ¿Qué tiene allí en la C2? Es la A2, el mismo, la A2. En toda la fila 2 es la A2. Por la C1. Uno. ¿Y la siguiente? Lo mismo, la A2 por la D1. Y Siguiente, en la siguiente, E, siguiente. la E es la A2 por la E1 y la A2 por la F1. Excelente, Alexa. La felicito. Vamos a ver si Claudia nos muestra el suyo. Vamos a ver si es cierto que todo funciona correctamente. Okay, ese es el que yo hice. Y de igual forma, no sé si muestro las fórmulas. Ahí está. Sí, eso, está bien. A2 por la B1, A2 por la C1, A2 por la D1, A2 por la E1 y A2 por la F1. Toda la columna, perdón, toda la fila 1 prácticamente está siendo absoluta para poder proceder en el cálculo, ¿verdad? Sí. Excelente, muchas gracias. Ok. A ver, quienes no me subieron manitas, ¿tienen alguna duda? Ahí estamos escuchando musicón. Sofía, ajá, ya la cachamos. ¿Eh? No, pero tenía dudas, pero ya explicaron muy bien las compañeras. Ya estuvo. Ah, esa es música de enamorados. Igual, profe, tenía dudas, pero ya como pidieron a compañero, ya estamos completos. Excelente, Jaime. Profe, Herbert estaba pidiendo copia, fíjese. Ay, en serio, ¿no? Para que sepa ahí. ¿Va a creer usted eso, profe? Bueno, defiéndase, Herbert.
¿Ah? Sí, muñeco. Yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas. Régimen de excepción. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Vaya, vámonos a ejercicio 4. Hoja ejercicio 4. ¿Qué tenemos acá? Una empresa que se llama Plastigas. Aquí tenemos ciertos nombres de empleados, su cargo, su sueldo. Necesitamos obtener el 3% del descuento del seguro social. Claro, esto es ficticio, ¿verdad? Esto no es así en la realidad. Solo es para practicar. El 6% para el descuento AFP y el 10% de la renta. Observe que usted me va a tener que utilizar referencia de celda absoluta. Es decir, me va a tener que mandar a traer los datos para acá. Estos datos de aquí los va a mover, los va a utilizar aquí en los tres cálculos. Y luego copiamos hacia abajo. El sueldo a pagar. ¿Qué sería el sueldo a pagar? ¿Será que le vamos? Ajá, diga. ¿Será que le vamos a sumar los descuentos o se los vamos a restar? Arrestar. Restar. Qué galán que nos dijeran se los vamos a sumar, ¿verdad? Pero si bueno. Mandan la gente de recursos humanos, les dice que sumar, profe. Así nos engañan, ¿verdad? Bueno, quedó pendiente. Ok. Ya veo tres manitas. ¿Esas tres manitas son de este último ejercicio? Pregunto. Vaya, quedó pendiente. No terminé, profe. También le ayudé a Claudia Sea. Ulin. Patricia no tiene camarita. Carolina, necesito que la encienda, es requisito.
Sí, está activada mi cámara. Pero se le había apagado entonces. Patricia, Patricia, ¿me escucha? Tengamos la camarita encendida. Ya tengo 10 manitas. Sigo esperando a Zuleima, Sofía, Jaime, Abby, Andrea, Eric, Kenia. Vamos a ver, Félix, si nos ayuda. Claro que sí, en este momento. Ya le comparto la pantalla. Excelente. Se trabó. Se congeló. Mentira. ¿Y que están en el mismo edificio o están en su casa? No, están en otro lado. Ah. Solo Claudia estoy igual y bastante, juntos, profe. Por eso ellos se dan copia. Profe, it's raining cats and dogs over here. Raining. Yes, sir. Okay. Are you working remotely or? No, I'm in the office. Well, we are in the office, but everybody else is at a branch. Oh. Okay. I am watching right now that Abby and Wally are using the same room. Background. So you're together, right? No, no, it's because we work for the same LOB. Actually, it's online. That's why we have the same background. Okay, Félix. Ahí lo mandé también al grupo para que vean que, ¿verdad? Está la prueba. Vaya, Félix. Ahí está ya cargando. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Not yet. Félix desconecta el Wi-Fi, profe, cuando le tengo que presentar. Lo desconecta, ¿verdad? Sí. Pone en modo avión la computadora. Qué barbaridad. Con compañeros quiero, como Félix. Estos. Con compañeros como estos, ¿para qué quiero? Enemigos. Sí. Hey, Félix, no. quite la cámara en lo que comparte para que cargue más rápido. Vamos a ver si funciona eso. Ahí está ya, mister. Ahí está ya, profe. Mister Cabrera. No se puede ver todavía. No se puede ver todavía. Pero ya, no. ya estoy compartiendo la pantalla ahí. Nada. Vea que nada se ve. No, negativo. Nada. No hace nada. We cannot see anything. No, profe, yo creo que ahí el problema está entre el asiento y la computadora. ¿Y por qué? Ahí está, ya se ve. Ahí está. Finally. Qué barbaridad. Cuánto improperio. Cuánta calumnia. Vaya, este grupo sí que está, pero buenísimo. Ya se los digo porque a veces tengo unos grupos que bien serios, claro, porque no se conocen, ¿verdad? Vaya, explícanos pues, Félix. Si no me explicas, bueno, yo no entiendo nada. Ok, pues básicamente hice lo que usted nos recomendó. El hecho de primero hacer toda la columna, que en este caso sería la columna 3, partiendo de la fórmula de relación absoluta, ¿verdad? Tanto jalando los datos de los que se encuentran acá abajo, para irlo poniendo en cada fila. Ajá. Así que así es como obtuve todos los datos, como puede ver ahí usted también, y queda más o menos de esta manera. ¿Más o menos o correctamente de esa manera? Exacta, más o menos.
y me suena a duda. De esta manera, jamás. Va. A ver qué dicen los compañeros. ¿Están de acuerdo con la respuesta de Félix? Suena como que agarró copia, profe, como que no sabe dónde salen los números. Yes, sir. Ah, Wally. Wally, ¿qué me decía? Yo solo, está correcto, profe, está correcto. Acuérdese, profesor, que el ladrón busca por su condición. Si creen que yo he copiado, pues hay que ver cómo han obtenido las tareas, ¿verdad? Vaya, le vamos a pedir a Wally que nos ayude, entonces vamos a ver si es cierto. Justo y necesario, señor. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Vaya. Acá está, números idénticos al de Mr. Félix, para sacar el 3%. Ajá. ¿Perdón? No, dele, sí estamos viendo. Para sacar el 3%, Herbert, por favor, póngase en silencio, por favor, gracias. Para sacar el 3% del IS, profe, lo que hacemos es que multiplicamos el sueldo total, ¿verdad?, por el 3% del valor absoluto que tenemos acá, y de igual manera hacemos los 2,500 por el 6%, y de igual manera acá los 2,500 por el 10%, para sacar la primera fila, de ahí a sacar el total a pagar sería los 2,500 menos cada una de las deducciones que lleva por ley, y al terminarlo ya solo los sombreamos y los jalamos y ya me da el total de cada uno, profe. Ahora, para ver cómo van las fórmulas, para que no digan a mis compañeros que se pusieron manualmente, entonces les enseño las fórmulas para que las puedan observar y ahí están, profe. Mire, ahí le está criticando... Herbert le está criticando, no vio el mensajito. No, quiero ver el trabajo de él, profe, porque es cabal, como dijo mi compañero Félix, el ladrón juzga por su condición, dice. Vaya, Herbert, defiéndase. Aquí no le tenemos más. No le sirve el Inter a Herbert. Defiéndase. Ahorita ya le va a aparecer por ahí, profe Pérez. Le está cargando, ¿va? Ahí está. Ya. Y aquí lo tenemos, ve. Con formato para que vaya ordenado como debería de ser, porque este es pisto. Es pisto. Como diríamos en buen salvadoreño. Dice Félix, sí, este algún comentario ahí. Félix dice que hasta en la computadora le salen feos. Le salen bueno, feos los números. Pero ahí está, profe, la prueba, ¿ve? Y además, aquí me faltó esto, ¿ve? Va, ahí está, ¿ve? Hoy sí. Ahí está. Vaya. Entonces Félix le agregó un detallito, ¿verdad? Que le puso formato de qué tipo le puso. Perdón, ajá, fue Herbert. Herbert, ajá. No, le puse formato de dólar, porque estamos hablando de pisto, ¿verdad? Y esto es de muy dólar. Importante. De dólar. ¿Estás seguro que se llama formato de dólar? No se llama formato de dólar. Ahí se me ponchó, profe. Ilumíneme, por favor. Formato de contabilidad. Eso es, profe. Ese no lo sabía. Contabilidad. Y le voy a decir cuál es la diferencia. Deje. Vuelva a compartir, por favor, Herbert. Ahorita, está cargando. Vaya, mire, usted le ha puesto formato de contabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de ese formato? Que si usted observa de arriba hacia abajo, el dólar lo ve justo en línea recta, es decir, se ajusta correctamente al extremo izquierdo de cada celda, ¿me explico? Sí. Vaya, póngale ahora formato de moneda. Vamos a ver cuál es la diferencia. Debería de sombrear el rango, Herbert. El rango de sueldo. Oh. Desde la columna C hasta la columna C. Lo pone junto. Uh-huh. Vaya, lo mueve. Póngale formato de moneda. Wow. En la ficha de inicio. En vez de accounting, póngale currency. Ahí está, ¿eh? Vaya, ¿qué diferencia ve hoy? La alineación. El símbolo de dólar se pasó junto a la cantidad de dinero. Ya no quedó estática a la izquierda.
Ajá, el dólar se ubica justo a la izquierda de cada uno de los números. Y otra diferencia que le voy a mencionar. Digamos que, quiero ver, cambie el dato de la B9, es decir, digamos que se inventa una nueva ley en que ya no hay que pagar seguro social, usted tendría que escribir un 0% en la B9. Hágalo, por favor. Escriba 0%. Uh-huh. Quiero ver, observemos la D3. Ah, no, pues no. Es que yo pensé que le iba a aparecer en la D3 un símbolo de guioncito, pero no sé si a alguien le sucedió eso, que en vez de 0 no. le aparece un guión. No. No, el 0 aparece. A mí me apareció así. ¿A quién le apareció un guión? A mí. Vaya, a Herbert, si quiere, para compartir y que nos comparta ahí su compañera. Profe. Hola. En este caso, ¿qué es lo recomendado entonces utilizar? ¿El formato de moneda sería o de contabilidad? Yo en lo personal prefiero contabilidad porque veo que el dolarcito queda en línea recta hacia abajo. Uh-huh. Esa es cuestión de preferencia nada más. Solo es por como el aspecto, pero es lo mismo. Es lo mismo, sí. Ok, gracias. Vaya, ¿quién nos dijo de que le apareció un guión? A mí, profe. ¿Así? Vaya, espéreme, la voy a anclar porque casi no miro su pantalla, espéreme. Ah, a usted sí le apareció un guioncito, ¿verdad? Pero eso depende de la configuración de su sistema operativo en el Windows, en el sistema operativo de su máquina. Vaya, ahora póngale formato de contabilidad a ese mismo rango que le aparecen guioncitos. Lo mismo le aparece. Póngale de moneda, quiero ver. Ahí está. Ahí está. Uh-huh. En contabilidad le aparecen guioncitos, en moneda le aparecen cero. Esa es otra de las diferencias. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Señores, no sé si hay alguna pregunta. No, profe, excelente, excelente material el día de hoy. Todos los días nos sorprende, profe. Y eso qué pena estamos. Bien, bien, teacher. Apenas estamos iniciando. El día de mañana vamos a hacer más ejercicios para que nos quedemos más sorprendidos. Oye. Ok, bien. Profe. ¿Te parece excelente? Parece, te parece. Ok, bye bye. Gracias, profe. Bye, profe. Feliz tarde.